Bienvenidos a un nuevo capítulo del ciclo de programas de Bea Tenis por Internet desde el club en Saavedra. Hoy nos acompaña Marcos Ugasti, un amigo y un colega, y para mí, una de las personas que más entiende de tenis nacional e internacional acá en Argentina. Marcos. Muchas gracias por la invitación, el gusto es mío de estar participando en esta gran iniciativa que han comenzado de mostrar a los amantes de este deporte un poco de toda la cocina de lo que es el tenis. Y bueno, en cuanto a tu halago, corre por tu cuenta. Yo en lo único que me considero bueno es comiendo asados, después el resto de las cosas lo dejo al criterio de ustedes, como diría Karina Olga. David Ferrer se consagró campeón en el césped holandés de Hertogenbosch y consiguió así su cuarto título del año. El español, actual 5 del mundo, es junto a Federer y Nadal el jugador con más títulos en este 2012. Andy Roddick derrotó a Seppi en la final de Eastbourne y obtuvo de esta manera el título número 31 en su carrera. A-Rod igualó a Roger Federer tras convertirse en el segundo jugador en obtener al menos un título a lo largo de los últimos 12 años. Sí, escucharon bien, desde 2001. Wimbledon se puso en marcha y aprovechamos para preguntarles a todos ustedes quién creen que será el campeón este año. Los resultados fueron los siguientes. En la primera posición quedó Roger Federer. Juan Martín del Potro ocupa el segundo escalafón. Rafael Nadal se ubicó en la tercera posición y Novak Djokovic en la cuarta. Durante la pasada semana decidimos plantearles un desafío, definir a Roger Federer en una oración, y la verdad que nos sorprendimos con la creatividad que mostraron todos los participantes. Estas son las tres descripciones de Federer que seleccionó el jurado de Bea Tenis como ganadoras. En la tercera posición, Nico Hellmann. Cuando el talento, la magia, la concentración, la perseverancia y la humildad se conjugan en una misma persona y salen a escena. En la segunda posición, Sebastián Haim. Roger Federer abrió nuevas puertas del tenis que tal vez se vuelvan a cerrar para siempre detrás de él. Y en la primera posición, Maximiliano Avellaneda. La simpleza, la excelencia y la elegancia plasmadas en el dominio de un deporte único como él mismo. Bueno, el jugador elegido, destacado para esta semana es Diego Schwartzman. ¿Quién otro sino? Porque está realmente prendido fuego. Lleva 15 partidos invictos, ganó su tercer Future del año de manera consecutiva. Es el quinto Future de su carrera. Y por primera vez va a entrar entre los 300 mejores jugadores del mundo. Es realmente para destacar su actualidad, su momento. Está con gran ritmo y por ahí es el momento para empezar a dar de a poco sus primeros pasos en el circuito Challenger y ya poder de a poco dejar atrás lo que son los futures. También hago una mención especial para Juan Pablo Paz, que sacó su primer punto ATP, ese gran añoranza que tiene todo jugador. Es el primer punto, ojalá muchísimos que logre sacar, pero este es algo que no se lo va a olvidar más. Y Juanpi, que decidió jugar directamente el circuito de futures, intentará hacer sus primeras armas en el circuito profesional, dejando de lado por ahí un poco los torneos de junior. Y bueno, que haya logrado esa primer unidad es un mérito y ojalá que pueda seguir avanzando poco a poco. Bueno, Marcos, me gustaría que me cuentes a mí y a todos los chicos que nos siguen qué pasa con el tenis nacional, con las camadas de Argentina que tenemos hoy, con los chicos y con lo que se viene de acá al mediano plazo. Sí, creo que eso se va demostrando un poco en los futures. Siempre por ahí se va dando que una camada va entrando de jugadores y de a poco van ganando protagonismo en los cuadros principales. Pasó con la 92, que es altamente destacada, con Schwartzman, con Arguello, con Velotti, con Mena, con Fede Coria, entre otros. Y de a poco las camadas más chicos van también ganando protagonismo. La 93 con Mauricio Pérez Mota, con Tommy Lipovce, con Gastón Paz, con más jugadores. Después se va a ir metiendo la 94 con Galarza y Martínez, que llegan de jugar juniors. La 95 con Pablo Paz sacó su primer punto ATP. Pedro Cachín también está haciendo sus primeras armas. Y bueno, así un poco todo se va mezclando lo que es el mundo de los futures, que es el filtro que deben pasar todos los jugadores para intentar ser jugadores profesionales en serio, donde más cuesta dar el siguiente paso y empezar a ser profesionales, porque ahí están todos. Por esos torneos han pasado Coria, han pasado Nalbandián, han pasado Del Potro, y ahí es donde están los verdaderos jugadores que van a ser el futuro del tenis argentino. Ya un planteo. Tenemos un junior o una junior en Argentina que le va bien, que es número uno del ranking nacional y quiere jugar un Grand Slam junior. ¿Cómo hace? ¿Puede? ¿No puede?
Grand Slam Junior es ITF, el ranking ITF, que es un circuito igual que el profesional, pero un ranking junior, que tiene los Grand Slam Juniors y después 5 torneos más, que totalizan 9 torneos en total, los 5 Grand Slam más, los 4 Grand Slam más, 5 torneos más, que son los grado A. Esos grado A son los torneos más importantes, pero es todo según un ranking ITF que va a tener que jugar esos torneos. Está la gira COSAT en 18, que son con torneos que corresponden al ranking ITF, y para poder jugar el Grand Slam tiene que estar alrededor entre el número 1 y el número 50, más o menos cierra siempre las listas de los Grand Slam, y para poder jugar esos torneos tiene que jugar todo ITF. Traje, Diego, la edición 220 de la revista Grip, para que la tengas. Bueno, muchas gracias, Marco. ¿Qué hay adentro? Es una edición especial esta que hicimos antes de Wimbledon, con una gran trivia para ver cuánto sabes de tenis. Son 100 preguntas, multiple choice, a ver si sos un crack de tenis, cuántas respondés, cuántas te salieron, cuántas no. Y bueno, es algo interesante, algo distinto que intentamos hacer. Bueno, la voy a hacer a ver qué nota, qué me saco al final, una nota, me da. No, es según la cantidad de respuestas que tengas, si sos jugador de Futures, si sos jugador de Challenger, si sos jugador pro, o es según la cantidad de respuestas y qué nivel de tenis tenés. Bueno, para mí un orgullo que me hayan regalado la mejor revista de tenis de Argentina, la voy a ojear y voy a jugar a esta trío a ver qué puntaje saco. Muchas gracias, Marco. Bueno, lamentablemente llegamos al final del sexto capítulo del programa de Vida Tenis por Internet. Agradezco enormemente a Marcos, es un gran profesional y tuvo la gentileza de venir a compartir este programa con nosotros. Quería aprovechar para mandarle un gran abrazo a toda la gente que nos sigue, a todos los fans, a todos los que nos escriben por el programa, y sobre todo a la gente de Tenis al Límite de Chile, que nos publica el programa en su sitio y nos apoya constantemente, y a la gente de República Dominicana, que me pidieron que les mande un abrazo, se lo mando acá. Gracias por seguirnos y nos vemos la próxima semana con todas las novedades del tenis. Hemos terminado de grabar el programa y ahora vamos a ir con mi amigo Marco Sugasti a pelotear a la cancha de cemento del club. Vamos al vestuario, vení, yo sé que vamos a cambiar. Chicas, no se ilusionen, vamos a cortar, pero... Sí, te vamos a pasar el momento, pero por lo menos para que conozcan el vestuario. Marcos, ¿qué te pareció el club? Bueno, sí, está muy bueno, es un club de primer nivel. ¿Aprobado? Nivel internacional. Tiene de 1 a 10, tiene 8,5 puntos. Muy bien. Vamos, José. El vestuario del club. Está la cancha de cemento del club. Una de las mejores de Argentina. Le vamos a poner... La vamos a testear acá con un especialista de tenis de grip, a ver qué opina del pique de la pelota. Hola, soy David Ferrer y mando un saludo para PA Tennis.